¡Ay, por favor! ¡Vamos a ver si nos encontramos! ¿Cuáles son las dos, tres cositas, tanto naturales como así de, hechas por el humano, que tiene que conocer la gente? Bueno, aquí tenemos dos templos, la Virgen del Refugio, tenemos el Templo del Señor de Tepezalá, que próximamente en mayo es la fiesta, que es el 25 de mayo, el mediodía, ¿sí? ¿Qué más les podría decir? Tenemos el acueducto, aquí tenemos trabajos de acueducto, les voy a dar una explicación. Esto simula ser el acueducto, lo que nos abastecía antes el agua. Este es el acueducto, antes por aquí tiene una canaleta, aquí pasaba el agua, lo que abastecía aquí el pueblo. Y era como nos hacían llegar el agua aquí a la gente, ¿sí? Esto simula ser el cerro, el artesano que trabaja esto, la piedra laja. Esto simula ser el cerro, el trabajo, pues si lo ven, es de piedra laja, que aquí tenemos varios cerritos de este material. Ok, piedra a laja. Piedra laja. Se llama esto. Laja. Laja. Ok, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más quieres hacer una invitación para la gente que viene de otros países? Tenemos gente que va a estar te viendo en Rumania, en Alemania, en Egipto. Bueno, los invitamos a la feria, ¿verdad? Que pues esperemos que sea, el año pasado fue un boom, con nuestros ojitos de, les llamamos ojitos de Dios, nuestra alcaldesa mandó hacer 9,800 ojitos para donar una calle. ¿9,800? 9,800 ojitos de Dios y se adornó toda una calle. ¿Sí? Esta vez va a ser otro el adorno, disculpen por no decírselos ahorita, pero pues va a ser una sorpresa, ¿sí? Va a estar mucho mejor que la del año pasado, los esperamos. Otra invitación que les hacemos es para que nos visiten el observatorio, donde ya pueden venir a ver, por la noche, el telescopio es uno de los más grandes que tenemos. Yo espero que ahora que va a ser el eclipse, venga mucha gente y pues los invitamos para que conozcan aquí Tepezalá. Oye, pues respondiste 6 preguntas de las 3 que te hice, por eso te lo agradezco. Muchas gracias, Betty, por tu amabilidad. Vamos a seguir visitando los otros lugares, vamos a ir, ya nos comentaron del Observatorio Planetario, vamos a acompañar a los chavitos de secundaria que andan echando relajo para que se tranquilicen. No, tengo otro, bueno, venga para acá, por favor. Vamos. Pueden salir también ustedes si quieren, a saludar. Les voy a presumir el mezcal de aquí de Tepezalá, ¿sí? ¡Ándale! Esto está hecho por mujeres artesanas que están en una asociación, hecho con las manos de las mujeres de aquí de Tepezalá, ¿sí? Aquí ustedes dirán, ¿por qué tienen un maguey? Está, como nuestra zona es muy seca, tenemos el maguey por naturaleza, es desértica nuestra tierra. Tenemos el sarmiento blanco y el sarmiento verde. Está hecho este mezcal con sarmiento verde, ¿sí? Okay. A veces, es blanco porque si lo hiciéramos reposado, lo tendríamos que dejar reposar. Y esto está como salió, ¿sí? Okay.
También tenemos para aprovechar el maguey, da un tipo líquido de, una vez que se raspa el maguey, sale el aguamiel, ¿sí? Y del aguamiel, hervida, sale la miel, o jarabe, esta es la miel del maguey, ¿sí? Y tenemos diferentes presentaciones para la familia chiquita y para la familia que es más grande, ¿no? Pues sí, ya que se acomoden de acuerdo al... Aunque la recomendación es que aunque sea familia chiquita, pues compre el grande. Sí. También esta crema. Tenemos cremas que también viene del mezcal, ¿sí? Okay. Crema de mezcal, ¿sí? Alésica. Alésica, ¿sí? Es otra de las compañeras que está en esta asociación. Okay. Que les digo que lo componen pues varias mujeres de esta asociación del maguey. Oigan, pues entonces la verdad es que yo me quedo hasta el momento, porque estamos empezando apenas, ¿eh? Con que hay mucho apoyo, pues apertura para todos, para artesanos, para gente, si gustan, para turistas. ¿Qué otra cosita tú adelante? Hace ratito vimos los playeros. Tenemos otras artesanas que pues les facilita el tejido, ¿verdad? Ellas hacen diferentes tejidos. Aquí en esta mesita tenemos desde un zapatito, un arreglo de flor. Miren qué bonito. Sí. Hasta una blusa, la tenemos también las blusas, como están viendo aquí las blusas, no sé, un adornito de una macetita, dirán una simple macetita que, pues, ¿qué tiene? Está cambia bonita. Todo, ¿no? Está cambia bonita, todo. Sí. Un detallito de colores, ¿no? Estos son muy vendidos, estos pollitos. Son muy vendidos, los muchachitos ahorita que vinieron, se llevan unos pollitos. Y como 100% mexicanos, pues el nopal, ¿verdad? El nopal en la frente. Este es un clavel. Un clavel. Sí, es un clavel. Es un nopal. No, el nopal tendría que tener unos. Sí, sí. Otros detallitos, ¿no? Gracias, encontramos un nopal. Aquí por. No sé por qué carretera se vinieron. Hay un restaurante del Conejo, ¿verdad? Que también ellos. Creo que no pasa nada. Hacen sus platillos con la base de conejo. Y para no desperdiciar, ellos hacen. Moñitos, bolitas para el pelo, las pielecitas. Okay. Vean las que suavecitas están las pielecitas. Suave como el amor de mamá, ¿eh? Desde una diadema, ¿verdad? Bueno. ¿Qué? A ver, nos ponemos la diadema. Pues sí, para que vean con el molde, ¿no? Pero es muy bueno, pues que. En esta mesita también tenemos lo del conejo, desde una bolita para el celular, ¿sí? Hasta un llaverito, ¿sí? Un conejito este conejito se pone en una macetita, haga de cuenta que está comiendo el conejito, ¿verdad? Está agachado comiendo su hierbita. ¿Sí? ¡Mucha creatividad! Y el gorrito, por supuesto, que no falten los gorritos para el frío. ¡Ah! Porque estos son como si estuviéramos en el Polo Norte, ¿no? En Alaska. ¿Qué quieres aprender en ruso, Betty? Ay, dinos. Pues, no sé. Tenemos a maestro de Rusia aquí. Ah, sí, pues que nos enseñe algo de artesanías de allá para aquí, hay que elaborarlas. ¿Cómo se dice artesanía en ruso? Ruchno izdelia. ¿Cuándo me lo voy a aprender? Ruso. Remeslo. Muy bien. Vengan al Ilmislo. Vamos a decirlo. 1, 2, 3. Vengan al Ilmislo. ¡Artesanías para todos! Las cosas que tenemos aquí es la piedra geoda. Como están viendo aquí, este artesano hace desde una lámpara. No sé, aquí simula hacer la mina a flor de piel que decimos, ellos ponen siempre una imagen de la Virgen de Guadalupe. Este es el minero donde andan trabajando. El famoso minero. Sí, y le digo, esta piedra, aquí tenemos varios cerros con la piedra geoda, ¿sí? Okay. ¿Qué más les puedo enseñar? ¿Cuánto cuesta una como esa, por ejemplo, para tener un...? Esta cuesta 200, ¿sí? 200. Están hasta económicos. 200. Les voy a enseñar una de las lámparas preferidas de aquí de la gente. Okay. Para que vean el artesano que... Muy católica es la gente, aquí se podría decir, sí. ¿El Tepezalá? Sí. Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, en Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿verdad? Somos muy católicos, muy creyentes. Mira nada más qué bonito, para que reciban su hogar así, o en su habitación, en su salita. Hay que transmitir paz, ¿no, Betty? Sí, claro que sí. Hace falta paz. Acuérdense que primero, ¿quién nos dio la vida? Decimos que Dios, ¿verdad? Pero venimos creados del hombre y de la mujer, ¿sí? Claro. ¿Qué más nos quieres enseñar, Betty? Increíble, ¿eh? La verdad es que uno a veces viene con expectativas, pero... Como ven, tenemos también otra artesana que hace sus cacahuatitos, ¿sí? Sus cacahuatitos garampiñados. Cacahuatito garampiñado. Sí. El chocolate, como antes lo hacía la abuelita. Sí, okay. En también. Ese es para hacerse como líquido. Chocolatito, sí. Okay. El tamarindo lo hacen, ¿verdad? Para que ya no... Más que nada, ayudar a la gente en sus hogares, ¿sí? En sus hogares que se les... Ahorita la situación no es fácil, ¿verdad? Pues les digo gracias a la alcaldesa que ella les da la oportunidad para que les tengan otra entradita, aparte de su trabajo que tienen fijo, esto es como un extra para que les se ayuden en su hogar. Sí, pues siempre va a ser importante que los gobernantes son apoyen, porque son los que tienen el poder, los que tienen la decisión. Y aquí la licenciada Leticia es muy buena alcaldesa, la tenemos, sí. Pues ahí está. Ahí está, ya nos vamos a enseñar, a ver que nos enseñes este. Pues es una jovencita que ella se dedica a la pintura, ¿verdad? Teníamos varios así pinturas, pero pues se nos vendieron. Okay. Este es otro de los licores. Este es licor de rosa de Castilla con miel. Rosa de Castilla maguey. Con miel de maguey. ¿Sí? No, pues bastante nutrido. Aquí ¿cómo se le llamaría? ¿El Museo de las Artes sería aquí? Otra de las compañeras tenemos aquí que hace las tostipapas o tostitos. Como ven, la tenemos en una base de papa y viene de varios sabores. El verde es de chile jalapeño, el rojo de chile de árbol. Y esta más que está combinadita es de chorizo. Chorizo con papa, pero es pura papa, ¿eh? Órale, eso está. Sí. Mayagüel son estas. Sí, sí. Órale, pues ahí está, entonces, de diferentes saborcitos. Sí. Otra de las, bueno, tenemos pues, como ven aquí, diferentes ramitos. Ahorita están muy de moda estos, que las rosas eternas, ¿sí? Esos son para el amor, ¿no? Pues sí, para que se las regalen a sus, ¿verdad? Vean qué bonitos están estas. Ay, perdón. A sus novias, a sus amigas, a quien sea. Sí. Betty. Te quiero mucho, Betty. Gracias. Gracias por todo. Muy bien. Así de bonito se pueden ver ustedes regalando estas flores. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ya vieron esta mesa? Esta mesa de geoditas que tenemos aquí. Hasta en unas geoditas, en un tronquito para que lo pongan en su escritorio, en un juguetero. Si lo quieren ya de en otra presentación, lo tenemos en una base metálica. ¿Sí? Miren esa qué bonita. Esta mesa, esto. Y esto que tenemos aquí lo hace un señor ya grande de una comunidad que tenemos aquí, se llama El Puerto. Está, si ven, está con puras raíces, elaborado sus trabajitos con puras raíces de los árboles. Con un tronquito que él se encuentra, él le busca la forma y dice, pues quiero que me salga esto, sí. Y si ven, no son iguales sus trabajos, porque por lo mismo que él usa las raíces. Diferentes raíces que se encuentran, él no quiere desperdiciar nada. Tenemos otras compañeras que hacen la bisutería, desde un collarcito sencillo hasta un, pues ellas te elaboran, si usted tiene un, para un pedido, que quiero que me hagas este collar, ellas se lo hacen. Okay. ¿Sí? Hasta un rosario, unos aretes, las solteras. No, pues no, está bastante. Mucho material para que vengan y vean. Muy diverso, nos visiten y se lleven algún recuerdito de aquí de Tepesala. Y miren nomás, nos vamos a llevar nosotros un huevito de estos.
Los tenemos. Necesitamos cascarones. Un cascaroncito. A 5 pesitos. Este diseño, la verdad es que me gustó. Nos vamos a llevar estos dos. Este es de una niña que está en primero de secundaria, ¿sí? Y ella dijo, yo quiero que me los vendan aquí. Pues ya vendió, ¿estaba completa o qué? Sí, pero ya se terminaron. Papá. Porque tenemos aquí artesanos desde niñas, de 10 años. Esto es de una niña de también de una comunidad. Estas pulseritas para los lentes. Y está increíble aquí porque, o sea, nos habla del yin y del yang, ¿no? O sea, cómo las emociones, pues en la vida a veces estás feliz y no dejas salir la tristeza, y a veces al revés. Entonces, sí, hay que disfrutar cada emoción y sobre todo, pues no rendirse jamás, ¿no, Betty? Sí, sí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Tenemos otra sala, si quieren que mi compañera les explique, porque yo tengo ahorita una reunión. Ok, ¿sí? Va, vamos a ver la siguiente sala.